Gana con este duelo muy especial. Máscara contra cabellera, Venom Black contra Super Crazy, en donde este excepcional luchador original de Tulancingo, Hidalgo, está dando cuenta, dominando en esta tan solo una caída, sin límite de tiempo, en tan singular situación. Por lo pronto, desde las alturas, con esta tremenda patada de reversa, muy original de Super Crazy, 1-2, nada para nadie todavía. El referee encargado de esta situación de impartir la justicia es ni más ni menos que el Adonis Salazar, vestido de lujo, de super lujo, de ahí a la primera comunión. Por lo pronto, ahí en un pinchazo en cortito, también muy, muy singular, muy del estilo, ahí combinado con una técnica desbocadora, nada para nadie todavía, se lo quiere llevar. Es un duelo que se venía cocinando desde hace no semanas, meses, en donde los enfrentamientos a lo largo de la República Dominicana y por qué no también en los Estados Unidos, pues se ha dado. Así es que después de lo que vivimos en Pachuca, ¿quién es quién? Este es el momento de demostrarlo. Ahora es cuando Venom viene a notas. José Luis Adame tiene que demostrar para qué exigió tanto este duelo de máscara contra cabellera, y tan solo el principio de esta primera y única caída, pues está sufriendo, y en serio, ante Super Crazy, que está demostrando mayor experiencia y colmillo retorcido. Ojalá José Luis y Caballero Azteca no vaya a ser el fin de una joven incógnita. Bueno, aquí vemos que pues el que está dominando Super Crazy con, a base de rudeza y mucho colmillo, se ha preparado bastante bien, se está viendo mejor que Venom Black. Y Venom Black tiene, ha tenido chispazos nada más, destellos de brillantez. Ahí vean, parecía que iba a ser una desbocadora y sin embargo lo aventó hacia la tensión. Ahí va con medio pico, rebotando. Vamos a ver, una, dos, nada todavía de la Adonis, y se quedó en una fracción de segundo. Y estos luchadores ya empiezan a sentir lo que es duro, la condición física empieza a faltar, pero Super Crazy se ve más entero. Vea usted cómo está tomando, lo lleva a la unión de las cuerdas, pero ahí se la están cambiando. Super Crazy está yendo a las alturas, vamos a ver si trampolinea ahí, ahí se lo está enganchando y se lo está llevando hasta la zona de protección. El azotón se dio hasta acá donde están colocados, y en muy malas condiciones Super Crazy nuevamente sube a las alturas. Venom Black y un mortal extendido cayendo brutalmente sobre este Super Crazy, pero aquí entran los discos secos y le bailan un tremendo zapateado, y están en malas condiciones los dos luchadores, pero en más malas condiciones están poniendo. Da usted aquí la repetición, un sueño extendido completamente como un clavadista, llega con toda la humanidad de Super Crazy. La gente está enardecida y sobre todo la familia de Venom Black, directamente desde el norte del país, desde Tijuana, regocijada ante la respuesta de este gran luchador, que si bien la talla física no es muy pareja con Super Crazy, es más esbelto, la agilidad, la velocidad, la acrobacia, el dominio de las alturas le podría dar una gran ventaja. Bien, ahí la tremenda desbocadora hacia Super Crazy. No cabe duda que la Legión del Mal, funcionando como second ahí del Super Crazy, pues tratando de capitalizar cualquier oportunidad para intervenir en el combate. Y Venom Black, pues a quién tiene, ni más ni menos, de seco, un seco de lujo, que es Conan el Bárbaro. Carlitos Espada, muy atento. Ahí se quita el toque de espaldas. Y bueno, pues el Bocazas Perrot, Silver King, el Mosco de la Merced, lo mandan a la zona de protección. Patadas, golpes, pellizcos, golpes de chap. Y bueno, pues el Adonis Salazar no se da abasto para quitarle de encima a estos tremendos rufianes. Y con el afán de no alterar el resultado, ahí el golpe de aliento de Conan hacia Venom Black. Super Crazy lo está esperando en el cuadrilátero, le quiere meter tremendo derechazo. El reto, los gritos no se hacen esperar. El Adonis Salazar queriendo poner armonía ahí, pero ¿cómo va a haber armonía si hay un máscara contra cabellera, Julio? Y es que ¿cuál armonía va a existir si esta es una noche crucial para ambos gladiadores? Ni Crazy ni Venom Black habían expuesto antes su máscara o su cabellera, así que lo que sucede esta noche va a dejar marcado con letras de oro o con una humillación a cualquiera de las dos trayectorias. Bueno, aquí vemos que Venom Black va a la acrobática, trampolinea y está cayendo ahí de hurracarrana. Y antes de tres y dos, nada todavía, tienen bastante gas. Se ve que estos luchadores se han presentado a conciencia, no dan cuartel ni uno al otro y están luchando con el alma, con el corazón. Vea usted, defendiendo uno su cabellera, el otro su incógnita.
Venom entra de reguilete a Urraca Rana nuevamente, una, dos, de donde está suelta una pierna ahí. Dos está diciendo, está reclamando, si son dos efectivamente, no puede haber pérdida todavía. Dicen que cueste más rápido. Los segundos son los segundos, no pueden ser fracciones de segundos. Esta lucha está por decidirse de un momento a otro. Aquí precisamente los familiares de Venom gritan Venom, Venom. Y vamos a ver, ya ustedes, todos están aquí de pie casi, la emoción. Es pues indescriptible, es a una sola caída, José Luis. Así es, a tan solo una caída y ninguno de los dos luchadores quiere desperdiciar el tiempo, capitalizando cualquier tipo de oportunidad. Desde las alturas se prepara en el mortal hacia adelante con triple gil. Es impresionante la originalidad, sobre todo la gallardía para utilizar este tipo de lances. Entra también Black Magic, qué barbaridad, toda la legión del mal. Dando cuenta ahí del pasillo de protección, rodeando cualquier rincón del cuadrilátero en su tremenda extensión. Por lo pronto, la equivocación de Crazy, queriendo aplicar el doble frontal, viene la patada de reversa de Venom Black. Y una vez más, dos, nada todavía. Qué problema enfrenta este Adonis Salazar, porque es una situación no solo estelar dentro de lo atractivo de este elenco de Promo Azteca a través de TV Azteca, sino también la intensidad con que ambos luchadores han estado manejando para poder imponerse. Y bueno, pues de seconds a seconds, ahí le mete el montón, bailándole no solo en el omóplato, sino también en las piernas, en la cabeza. Cuentas pendientes, ahí todos los seconds de Super Crazy, dando cuenta de Conan. Vienen los tremendos antebrazazos, derechazos a Crazy, lo manda contra las cuerdas. Ambos luchadores están mermados en su esfuerzo. Viene el golpe de Chap, ha sido muy intenso, el gasto ha sido tremendo, y aquí sobrevivirá el mejor preparado, caballeros. Bueno, vamos a ver precisamente quién es el mejor preparado, condición física, técnica, táctica. Y pues nada, el entrenamiento que deben haber tenido en la semana estos dos gladiadores debe haber sido fortísimo para aguantar todo esto. Ahí está Super Crazy subiendo a Venom y un azotón terrible esta luchadora. Dos, tres, y aquí perdió la máscara nada menos que Venom Black. Venom Black pierde la máscara, Super Crazy se impone después de que los últimos enfrentamientos Venom Black había salido con la victoria. Ahora la historia es totalmente diferente. Venom Black pierde la incógnita. Y a nombre de todos los que estamos involucrados en la realización de esta transmisión de la mejor lucha libre del país, les damos las gracias por esta terrible imagen de la familia de Venom Black. Gracias por haber estado con nosotros. Siga con TV Azteca.